Hola Teleca, mi nombre es Carla Antonelli, soy diputada en la Asamblea de Madrid y os recomiendo a todos que sigan esta apasionante cadena. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Hoy tenemos con nosotros a alguien que tiene mucho valor desde la defensa de los derechos civiles, una mujer que es diputada de la Asamblea de Madrid, una mujer que es activista en favor de los derechos de las personas transexuales. Hoy está con nosotros Carla Antonelli. Carla, buenas tardes. Bienvenida a tu barrio, a tu emisora cercana a la Asamblea. Bien hallada. Muchas gracias. Quería primero que me contases cuáles son tus batallas últimas en la Asamblea de Madrid. Una de las cosas importantes es la necesidad de una ley sobre transexualidad. Primero, ¿por qué es necesaria esa ley y si tú crees que va a salir? Bueno, sí que tenemos esto sobre la mesa, que va a salir, por supuesto, que también estoy con las responsabilidades de familias y menores y en cultura, que no solamente llevo estos temas. De lo que me preguntas específicamente, es una iniciativa que el Partido Socialista de Madrid lleva presentando durante 3 legislaturas, esta es la tercera, no ha sido posible en las anteriores por el voto en contra del Partido Popular. Una vez, una de ellas, incluso con Cristina Cifuentes de vicepresidenta primera de la Cámara, y votó en contra. Entonces, en esta legislatura ha sido posible gracias a que nos hemos unido todos los grupos de la oposición, tanto Podemos como Ciudadanos y el Partido Socialista, y digamos que ofrecimos la opción de poder trabajar de forma conjunta esta normativa desde el consenso de los colectivos. O sea, con el texto y con el consenso que nos han proporcionado los colectivos, que es a diferencia de todo aquello que presentó Cristina Cifuentes, con mucho foco, fanfarrias, que al final, tal como denuncié en una intervención del Pleno, se quedó en nada y además sucedió exactamente lo que preconicé que iba a suceder, que sería la foto que diría que se había reunido con los colectivos para no volverse a reunir nunca más y para poder decir luego que lo había hecho cuando en realidad no reflejó en el texto lo que los colectivos pedían. Por lo tanto, registramos la nuestra, la llevamos al Pleno, ganamos la votación. Tumbamos la del Partido Popular con una enmienda a la totalidad, con texto alternativo que era el nuestro, y se produjo la paradoja que ni teníamos constancia que iba a suceder eso, que es el primer proyecto de ley que en 20 y tantos años pierde el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. ¿Qué derechos van a quedar recogidos en esta ley que son derechos que se vulneran hoy de las personas transexuales? Bueno, te puedo decir que se va a convertir en la normativa más avanzada de toda España en esta materia y tiene toda una serie de cuestiones y decálogos que recogen todos los ámbitos donde puedan existir, donde están existiendo discriminaciones. Son medidas múltiples contra la transfobia, son medidas contra el acoso escolar y bullying LGTBI-fóbico, son medidas para las personas mayores también, las grandes olvidadas. No nos olvidemos que durante un periodo histórico de este país, que muchos queremos olvidar y otros parece que todavía están soñando, fueron personas que sufrieron la persecución durante el franquismo y que ahora, cuando son mayores, vuelven a ser olvidadas o se pueden encontrar en situaciones de residencia de la tercera edad donde tienen que volver a los armarios, lo cual es bastante trágico. El reconocimiento también de los derechos de los menores a recibir tratamiento médico, acompañamiento médico, en este caso, desde los principios tanto menores para mayores de despatologización de la transexualidad. Eso queda claro, no es una enfermedad. Hombre, a estas alturas. Pero mira, en el caso de la transexualidad, digamos, estamos pasando por el mismo periplo que pasó la homosexualidad. Estaba considerada una enfermedad mental, luego fue descatalogada como tal, pero siguió siendo considerada, digamos, como una patología, como el disgusto de sentirse homosexual, decían, ¿no? La transexualidad en este caso sigue siendo considerada una patología
por la Organización Mundial de la Salud, se quitó como trastorno mental, pero seguimos en un apartado de esa biblioteca, en el manual de psiquiatría, que habla de disforia de género, o sea, el disgusto de ser tú misma o tú mismo. Y bueno, puede haber personas que tengan una desazón por el ser, pero otras tantas no, por lo tanto, de per se, una persona transexual no tiene por qué sentir esa disforia. Por lo tanto, es desde la propia también autodeterminación. Se va a hacer una documentación administrativa transitoria mientras tanto no se pueda cambiar la documentación desde el ámbito nacional. Por lo tanto, no infringe ninguna competencia nacional, no es inconstitucional. Ya hay antecedentes como en Andalucía o en el País Vasco donde se ha realizado. Medidas en el ámbito laboral, de inserción laboral, medidas en todos los ámbitos, o sea, recoge en sí misma todas aquellas situaciones donde puede haber discriminación, y luego hay otra situación, digamos, no tan novedosa, porque ya la contempla la ley de la LGTBI-fobia de Cataluña y la de Extremadura antes de que Monago se fuera, donde hay sanciones administrativas para todas aquellas situaciones donde se incurra en discriminación, en este caso hacia las personas transexuales y en la misma situación de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Yo recuerdo cuando hace muchos años se creó Transsexualia, estaba cercano a ese movimiento, y recuerdo que algunas compañeras, amigas transsexuales me comentaban que el gran drama de su vida era que su única salida, desgraciadamente, era la prostitución. Hoy en el tema laboral estamos cerca de poder conseguir que una persona sea lo que sea, periodista, trabajador de la construcción, dependienta, y sea transexual, o todavía en el tema laboral hay mucho tabú. Yo creo que hemos recorrido mucho camino y que queda otro tanto, a lo mejor más largo, no sé si por recorrer, pero nos queda un horizonte muy amplio. Es verdad, cuando se creó Transsexualidad, además se creó por una situación de violencia policial en las calles de Madrid, donde las personas transexuales eran detenidas arbitrariamente en el Paseo de la Castellana, eran llevadas a comisaría y eran subidas a la cárcel, ¿no? Donde podían estar retenidas de varios días hasta un mes, sin mayor situación, que era que las encontraban en la calle. Bien, es verdad que hemos pasado por un proceso histórico en este país que parecía que los únicos campos de salida era el comercio sexual, así como el espectáculo. Yo creo que afortunadamente hemos recorrido bastante, hemos pasado de una España donde era impensable poder cursar una carrera, realizar unos estudios, porque sencillamente vivíamos unos momentos que incluso te encarcelaban por el mero hecho de ser quien eres hasta el año 79 con la ley de peligrosidad social. Luego también por una situación de incomprensión social, donde existía un bullying y un acoso transfóbico tremendo. Entonces hacía imposible que pudieran estudiar carrera. Tú me dirás, ¿cómo es posible? Yo te voy a decir que hay personas transexuales hoy en día que son catedráticas en matemáticas en la Universidad Complutense de aquí de Madrid, una catedrática en la Universidad de La Laguna, profesoras. ¿Y cómo es posible si son personas con 50 y tantos años? Pues porque hicieron una transición tardía, ¿no? Yo creo que la película, la serie de televisión Transparent refleja muy bien la situación de cómo muchas personas transexuales, por diferentes circunstancias, hacen su transición de una manera tardía. La mujer transexual Sonia Hernández, de la Universidad de La Laguna, estudió en la Sorbona de París. Y ella misma me contó a mí que se planteó en un momento iniciar la transición, pero de hecho fue a un psicólogo para que la ayudara y le dijo, tú decidirás, estás abocada a lo que estás abocada si inicias el proceso, y al final muchas veces pones en una balanza, incluso con propio dolor para ti misma, y decides por una opción. Ella decidió por terminar la carrera y luego realizó el sueño que no pudo hacer de joven.
Pienso que afortunadamente son muchas las personas transexuales que están estudiando en los institutos, en enseñanza secundaria, primaria, en las universidades, afortunadamente, porque ya se han recorrido mucho camino y porque es posible, ¿no? Porque es posible. Entonces, claro que es posible que estemos en todos los ámbitos sociales, porque además es una perogrullada. El hecho de que seas una persona transexual no significa que puedas estar cualificada para desarrollarte en cualquier ámbito laboral. Mira, hay una página estadounidense de una científica que se llama Lynn Conway, que se llama Transsexual Woman o con personas de éxito. Todos estos microchips de los ordenadores que hoy disfrutamos, Lynn Conway, una científica estadounidense, mujer transexual, fue una de las personas que estuvo en esas investigaciones allá por los años 60, por los años 50. Hay capitanas de aviones, hay en todos los ámbitos sociales. Yo te voy a contar una experiencia que a mí me emocionó mucho, de donde veníamos. Yo vi una niña en una reunión y me dijo que estaba estudiando para enfermería, para farmacia. Y al cabo de un año o dos años fui a la farmacia de mi barrio y me la encontré trabajando allí. Entonces te emocionas de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que hemos conseguido, pero sobre todo, todo ese proceso de las personas que hoy en día se pueden estar realizando para un futuro o que ya están incorporadas plenamente al mercado laboral, pero repito que sigue quedando muchas situaciones por delante y que también hay que dar una vida digna a lo que yo llamo posiblemente una generación perdida, ¿no? Una generación perdida que no tuvo opciones de estudiar, que no tuvo otras opciones, digamos, hay que darle la garantía también de una vejez digna y que no sean las personas olvidadas, como de la misma manera niñas y niños también sencillamente no existían, ¿no? Como si la transexualidad fuera una cuestión que a la mayoría de edad se te apareciera la Virgen de Lourdes y de pronto vieras la luz, ¿no? Es una cuestión absurda, pero así lo creía mucha gente. Yo me acuerdo con Lucía Figar, ya no existente, cuando llevamos una de las fallidas intentonas de la Ley Integral de Transexualidad en la Asamblea, que me senté a tomar un café con ella y le estaba explicando y de pronto dice, ah, pero hay niños transexuales. El problema... El desconocimiento. El problema es el desconocimiento porque realmente ella estaba convencida que no podían existir, ¿no? El problema entonces es la desinformación y la solución es la información, ¿no? Hacer contrainformación de la desinformación, hacer la pedagogía suficiente y sacar normativas que al fin y al cabo solamente, digamos, que es el inicio del fin de las discriminaciones. Es como tenemos que comenzar a andar para poder combatir todas estas situaciones. ¿Eso quiere decir que al día siguiente que entre en vigor la ley vamos a acabar con todas dentro ellas? Dentro de poco. La ley entrará ya en vigor pronto. Pues yo no quiero dar fechas exactas, pero seguro que va a ser para este mes de marzo, en el pleno que pueda. Será un gran día, por fin tenga un colectivo que se lo merece, que ha sufrido mucho, que tenga una ley que protege sus derechos como persona. Sin duda alguna, sobre todo la moción contenida en el tiempo. Estaba viendo el otro día ese vídeo del año 2010 donde se votó en contra la cara de disgusto y contrariedad de los colectivos que estaban arriba. También estuve viendo ese vídeo del 2014 con Pedro Cerolo Vivo, que asistió al Pleno de la Asamblea de Madrid, como ante la provocación del Partido Popular se levantaron todos los colectivos ante la intervención del señor Raboso, portavoz de Sanidad, que encima parecía que nos quería decir que y la iban a votar en contra, que encima era por nuestro bien, ¿no? Todas estas falacias, todas estas mentiras que nos pretenden contar y encima te pretenden hacer creer que están haciendo y trabajando por tu bien, ¿no? A mí me gustaría también preguntarte por qué ahora que podéis salir, podéis dar la cara, podéis tener el carné con el nombre que vosotros queréis, podéis integrar en la sociedad, en todo, surgen algo que es nuevo en este tiempo moderno, que son los delitos de odio, que es pegar y odiar al que es diferente a ti porque no lo entiendes.
Hace muy poco estaba aquí Esteban Ibarra, que es el chaval de Movimiento contra la Intolerancia, y hablaba del odio hacia colectivos como colectivos gays y también mencionaba los colectivos transexuales. ¿Tenemos datos de si está subiendo la agresividad de algunos elementos, que me supongo que deben ser elementos indeseables, elementos intolerantes, elementos nazis? ¿Tenemos información de que está creciendo el ataque a ese tipo de colectivos? Digamos, a este respecto hay varias versiones. Está la versión de que están aumentando exponencialmente los delitos de odio y la otra versión que es que se denuncia más, que hay una sensibilidad especial y que la gente dice que ya no se calla más ni una sola agresión. Yo creo que puede ser una combinación de los dos, ¿no? Yo lo llamo también el precio de la libertad, el precio de la primera línea, ¿no? Que al ser más visible también te conviertes en centro de diana, en centro de diana de los intolerantes. También está el discurso que siempre en una sociedad donde hay una situación económica de depresión, de descontento social, siempre históricamente se ha ido a por los colectivos más estigmatizados, hacia por los colectivos más discriminados, se ha ido en busca de culpables. Es como una salida a la explosión de la rabia y de la furia y la cargan con un colectivo de personas, ¿no? La historia está escrita ahí y es la que es. Encontramos ahora, bien estábamos comentando antes, ataques por odio a las personas LGTBI, pero ataques por odio a las personas sin techo, ataques por odio a las personas con algún tipo de distinta discapacidad. ¿Cómo entra en la cabeza eso? Solamente entra en la cabeza que hay mucha frustración y la desencadenan, la escupen de una manera que es absolutamente intolerante, ¿no? Entonces lo que hay es que educar evidentemente a la ciudadanía, hacer la pedagogía necesaria y, digamos, desterrar todos estos estereotipos que están encajonados hacia las personas LGTBI. Pero es verdad, con datos del Ministerio del Interior del año pasado, el colectivo LGTBI es el colectivo más atacado por odio de toda España, con cerca de un 40% de las agresiones totales que se producen en todo el territorio español. Yo quería saber, ¿y cómo se comportan colectivos que en teoría su función debe ser proteger vuestros derechos? ¿Cómo se comporta la policía ante una denuncia? ¿Cómo se comporta el aparato judicial que es el encargado de hacer justicia? Yo recuerdo todavía, en temas de violencia de género, hace 10 o 15 años, donde el primer miedo que tenía la mujer era ir a la comisaría porque quizás no iba a entender el policía que estaba, que no estaba formado, porque quizás te iba a insultar y decir, bueno, señora, algo habrá hecho usted. ¿Hoy responden esos dos colectivos, la policía y la justicia, en apoyo vuestro, o todavía tenéis que explicarle que sois personas con el mismo derecho que cualquier otro ciudadano? Hace falta mucho camino por recorrer. O sea, hace falta campañas de sensibilización hacia las fuerzas del orden, hacia la policía municipal, hacia la policía nacional, hacia la Guardia Civil, etcétera. Hoy en día pues es como un sorteo, ¿no? Como la caja de bombones que decía Forrest Gump, te puede salir uno de un sabor y otro de otro, y es verdad que a veces se van a realizar denuncias, interponer denuncias en comisaría y nos encontramos con un policía que no está sensibilizado con la situación. Te voy a poner un caso explícito, la mujer transexual, amiga personal mía además, de uno de los ataques que han sido denunciados con una brutal agresión en la Plaza de Lavapiés, que la dejaron inconsciente en el suelo después de darle una paliza, fueron a pedirle fuego, se dieron cuenta de que era una mujer trans, le gritaron tú eres un maricón, y entonces le pegaron una paliza y luego la robaron. Entonces el atestado policial lo informa como si fuese un robo y pone una coletilla final, dice, y además denuncia que fue por un delito por odio. No, fue un delito por odio y además después de que estaba inconsciente en el suelo, la robaron. Pues la comparación que has hecho con la violencia machista y cómo se sentían muchas mujeres cuando iban a denunciar en los cuartelillos de la Guardia Civil, las mandaban para la casa o llamaban al marido para que viniera a recogerla, esa es la sensación que todavía hay. Es verdad que hay un supuesto protocolo que Cristina Cifuentes, cuando era delegada del gobierno, siempre dijo que además partía del Ministerio del Interior, que era un tríptico muy bonito, que estaban en un PDF. Es verdad que aquí no hay constancia en ninguna comisaría de la Comunidad de Madrid de que les haya llegado.
Es verdad que son necesarias todas estas cosas, es una de las cosas que recoge la ley integral de transexualidad y la otra ley que va a salir luego, que es lo contra los delitos por LGTBI fobia, que la oposición hemos presentado más de 240 enmiendas y en concreto el Partido Socialista 76 enmiendas que han presentado los colectivos y que hemos recogido también su sentir a la ley del Partido Popular. Le hemos cambiado hasta el propio nombre de la ley. Por eso que cuando el Partido Popular está presumiendo de esta ley, muy buena no tenía que ser cuando todos los colectivos han metido hasta 240 ¿Cómo se va a enmiendas. llamar la ley ahora? La ley, si te la digo de memoria, es un nombre muy largo y la concretamos en la ley Ley contra los integral. delitos de odio o una ley contra la LGTBI fobia. Al igual que la ley integral de transexualidad es ley de identidad y expresión de género, integración social, tiene un nombre muy largo, como la ley de identidad de género del año 2007, que tiene un nombre que ocupa media A mí una página, cosa ¿no? que me da mucha satisfacción de ti, yo que llevo muchos años haciendo información política, es cuando te veo como diputada socialista en la Asamblea de Madrid y apartas tu apartado de persona transexual y eres un diputado más que llevas otras actividades más, porque no debe ser el diputado discapacitado solamente hablar de discapacidad. ¿Qué otros temas llevas tú y que te sientes satisfecha aparte de defender los derechos como persona transexual? Pues mira, los temas de familia, menores, ahora en cultura, que era una cosa que yo quería estar y no estaba, estaba el año pasado en la legislatura anterior en Telemadrid, sufriendo al director general de Televisión Española actual. Hemos llevado la situación, los casos de los niños robados, hemos llevado la desaparición de los puntos de encuentro familiar, fue un tema que llevé personalmente por parte del Partido Socialista y que fue además de tirada de todos los periódicos. Y te puedo decir que literalmente el lunes de la semana pasada denunciamos una situación absolutamente intolerable, que es que la residencia maternal norte, aquí se produce una gran paradoja, la residencia maternal norte que acoge a niñas, a menores embarazadas, en situación de riesgo social, a menores tuteladas de la Comunidad de Madrid. Resulta que no tienen trabajadores suficientes precisamente para atender la ratio de trabajador, trabajadora residente. Y nos encontramos con que los fines de semana y festivos, para 94 plazas de menores y adolescentes y sus bebés, solo hay una educadora y una técnico auxiliar las 24 horas del día. Con un informe de los técnicos de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso el Grupo Parlamentario Socialista, donde denuncia algo tan grave como que el plan de evacuación de emergencia de incendio es absolutamente inviable. Nos encontramos con que solamente hay una educadora y una técnico para evacuar a todos esos bebés y a todas esas madres. O en cualquier situación que no sea un incendio, una menor se pone de parto por la noche, la única posibilidad es que la educadora vaya y deje a todas las menores solas y se quede solamente con una técnico auxiliar. Lo denunciamos el lunes, a priori el gerente lo negó, lo afirmó y 5 días después ha metido a dos educadoras más, lo cual demuestra que la denuncia era cierta y lo grave es que llevaba 2 años así. Y que UGT solicitó una reunión en el mes de octubre y hasta la fecha estará ahí que te vi. Pues ya antes de dar paso al debate con los dos compañeros que ya se acaban de sentar, quería de forma muy corta, porque estás hablando de tus derechos como persona transexual, ¿cómo te tratan todos los demás diputados en la Asamblea de Madrid? ¿Eres otra diputada más o eres la transexual? Yo es que te digo, yo es como mi vida es el día a día. Yo es que ya ni me paro a, yo ya ni me paro a pensar. Y yo creo que además el entorno y lo que me rodea es que muchas, a veces dice, es que no estás en eso. No estás en eso, pero porque tú tampoco das pie a eso. Es verdad que durante la pasada legislatura, yo te puedo decir que había un par de diputados del Partido Popular que te miraban, que si estuviéramos en otras épocas, yo sentiría auténtico miedo. Auténtico miedo porque te daba la eterna sensación de que te miraban con rabia, con odio. La última presidenta de la Asamblea del 2010, que es directora ahora
que no me sale el nombre, director ahora de económica. Dime tú Comisión qué. Nacional del Mercado de Valores. Sí, y se llama. Pues es el nombre, no me acuerdo. Bueno, No, no me acuerdo cómo no se tengo llama. el nombre. Cuando fui en las Elvira listas, Rodríguez. Elvira Rodríguez, doña Elvira Rodríguez. Cuando fui en las listas del Partido Socialista y salió la noticia, ella en Intereconomía, como no, faltaría más, dijo que el que yo fuera en las listas era la perversión de la representatividad social, ¿no? Jaleada con el señor Javier Horcajo, que unos días antes había dicho que prefería un enfermo de SIDA, una persona con síndrome de Down, que el Carlos, Carla, Carlitos, ¿no? Pero digamos que esta es la caverna, esto es lo que ruge, esta es la intolerancia. En el día a día yo pienso que no, ni se paran a pensar. Pero es verdad, que esto es una cosa, que hay un sentimiento en las personas transexuales que a veces sí tienes que estar demostrando día a día lo que sirves, lo que vale, y tienes que estar derrumbando perjuicios, estereotipos. Y al final es una batalla diaria donde al final siempre tienes la satisfacción de que personas que te miraban con un punto de vista les terminas cambiando completamente la opinión que tenían prejuiciosa sobre ti, ¿no? Pero es que al final tu vida se ha convertido en eso, ¿no? En escalar muros, en construir escaleras más grandes que esos muros, en hacerte resiliente, en convertir lo negativo en positivo, y al final es una cuestión de supervivencia, de camines revientas, que decían Luther, ¿no? Y tu vida es eso, y tu vida al final, a veces he pensado que si me lo dieran todo rodado, a veces he pensado, porque me ha pasado en pequeñas temporadas de tiempo, que mi vida carecería de sentido si no tuviese un reto o algo por lo que superar. Y bueno, como estamos viendo día a día, siempre tendremos retos que superar. Pues la entrevista ha terminado, Carla, muchísimas gracias. A Esta es tu casa, vosotros. esperamos tenerte más veces para que nos cuentes, que festejes con nosotros que por fin hay ley. Y bueno, vamos a pasar ya al siguiente punto, que es el debate, donde vas a ser otra interviniente más, una mujer, diputada, socialista, Lo que hay. que nos va a acompañar con nosotros el compañero Rafa Merino, socialista de toda la vida, profesor emérito, porque ya está jubilado. Y con Toma. nosotros una esperanza del nuevo periodismo, que Sales, alguna vez le habéis oído, le habéis visto, porque hace unas columnas habladas realmente muy interesantes, a mí me gustan bastante, Muchas y hoy está gracias. con nosotros. Pues tú mismo quiero que empieces comentándonos, bueno, la actualidad no hay que preguntarla, la actualidad hoy es el acuerdo Sí, PSOE-Ciudadanos. está completamente claro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde crees que vamos? Pues a mí me parece que, desde luego, la presentación ha sido muy buena. Es decir, eso hay que reconocérselo tanto a Sánchez como a Rivera, que lo han escenificado perfectamente. Además, me ha gustado mucho que lo han hecho en dos tiempos. Primero han firmado el acuerdo en la sala con los padres de la patria, llegando cada uno por su lado, intercambiándose las plumas, lo cual queda siempre muy bonito. Y luego esa rueda de no prensa, con el abrazo de fondo, el gran cuadro que por fin hemos recuperado. Pero me parece que se ha quedado todo más en ese continente que en el contenido. Yo la verdad que he visto más un posicionamiento de cara a unas posibles elecciones anticipadas que tal vez un esfuerzo sincero por desatascar la situación política y por conseguir el pretendido gobierno de progreso y cambio que anunciaban. Carla, para mucha gente, cuando hoy ha visto los titulares, habla ya como si ya fuese algo hecho, que es un gobierno que ya se va a formar y que va a haber un presidente que se llama Sánchez. Sin embargo, la suma de ambas formaciones no da para muchas cosas. ¿Qué salidas crees que quedan todavía hasta conseguir, o crees, como cree ya mucha gente, que no queda más salidas que las elecciones? La salida ideal a toda esta situación es que sea un acuerdo ahora entre tres, que sea un acuerdo con Podemos, que sea un acuerdo con Izquierda Unida, que digamos que se encuentren los puntos en común para que eso sea posible. Evidentemente la suma no suma de Partido Socialista junto con Ciudadanos, a eso nadie se le escapa, pero tampoco suma la suma que habla Pablo Iglesias, que es PSOE Podemos.
cuando la firma taxativamente, que como que es un hecho, cuando todo el mundo sabemos que hay partidos en esa suma que no pueden sumar porque hay una situación que el PSOE nunca pondrá encima de la mesa y no está en nuestro programa ni en nuestro pensamiento, que es hacer un referéndum. Por lo tanto, ayer hablaba Pablo Iglesias de que posiblemente Esquerra Republicana, el nuevo nombre a Convergencia, se abstendrían. No se podrán abstener nunca jamás en la vida si no hay la opción del referéndum por medio. No nos engañemos porque esa situación no es verdad. O sea, aquí el equilibrio sería encontrarlo entre Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, ya entendiéndonos y llegándonos a razones de todos los puntos en común, si realmente hay un interés por sacar al Partido Popular y porque haya un gobierno que se puedan hacer cosas, que se puedan hacer cosas. Si esa es la prioridad, maravilloso, estupendo, habrá un gobierno. Y si no, posiblemente, es lo que dice el compañero, a ver, a nadie se le escapa que todos los grupos políticos están con mayor o menor acierto en clave de a lo mejor unas futuras elecciones. Pero bueno, claro, cada cual juega a su Merino, papel. ¿Cómo interpretas tú la rueda de prensa que ha dado Errejón hace un ratito, bueno, hace un ratito, mediodía, esas horas por ahí, donde parece ser que daba un golpe en la mesa y rompía la baraja? ¿Es otro acto más de la escenificación? Yo tengo un nieto que no llega a 2 años y cuando le quito una galleta pega una patada. Ese es el mismo sentido. No tiene ningún sentido. No saben de lo que hablan o no quieren saber de lo que hablan. A mí me gusta contextualizar las cosas. En política, la aritmética viene siempre después de la política. O sea, tú no puedes aplicar la aritmética antes de la política, si no, no hubiera habido ninguna transformación social en este país. Y luego hay que contextualizarla en lo que es cada uno capaz de hacer. Porque hoy la noticia, si Abel Caballero, alcalde de Vigo, hubiera aumentado unilateralmente los servicios mínimos de una huelga, dirían, ya están los traidores de los socialistas. Ada Colau ha roto los servicios mínimos de la huelga del metro y no ha pasado nada, porque no, estos señores tienen licencia para todo. Pero es que esta misma señora ha puesto unos servicios mínimos del 50% y además dijo lo mismo que los que hemos hecho muchas huelgas nos han dicho siempre la patronal, que ganábamos demasiado. En ese contexto, si tú lees el programa, el pacto firmado, no tiene ni una sola cosa que no pueda firmar cualquier partido de izquierdas, se llame como se llame. Lo que ocurre es que hay partidos de izquierdas que quieren gobernar y no quieren elecciones y están haciendo todo lo posible para que no haya elecciones y el país progrese, llamado Partido Socialista, y hay partidos que una vez disminuido la fuerza de Izquierda Unida, viene el siguiente paso, disminuyamos la fuerza del PSOE para ser nosotros el PSOE y hacer la misma política. Ese es el tema de fondo. Alex, a ver si tú puedes aclarar a la persona que nos está viendo, nos está escuchando, ¿por dónde tiene que ir? ¿Esto está necesariamente terminamos en elecciones o hay posibilidad de que con unos mínimos, sobre todo viniendo de donde venimos, venimos de 4 años del Partido Popular, donde nadie se quiere juntar con ellos, por algo será, donde no han querido recibir a nadie, con lo cual nadie quiere ser recibido por ellos ahora. Claro, yo quiero coger algo que comentabas, si es lo de cómo Errejón ha dado ese golpe y ha roto la baraja, y precisamente sobre lo que decía Rafa. Creo que es que precisamente el problema es que la baraja siempre ha estado en las mismas manos y las cartas ya están manoseadas. Precisamente hablabas de Abel Caballero. ¿Abel Caballero cuántos años lleva en política? No sé los que lleva, pero ha sacado el 70% de los votos en Vigo. Sí, sí, pero lo que yo recuerdo es que mi abuela trabajaba de limpiadora en el ministerio y Abel Caballero era el ministro. Sí, y yo recuerdo, estamos hablando de hace 3 décadas. Tienes razón, y yo recuerdo a Estín, que me he estudiado su vida,
sacando la tesis doctoral sobre física y muriéndose con 83 años, siendo el físico más reconocido del mundo. Es decir, estamos haciendo de la edad, del sexo y de una serie de cosas una categoría política. Yo en el del tema que había... No estamos haciendo ni de la edad... El caballero puede estar siempre lo que quiera y lo que le dé el tiempo mientras que los ciudadanos... Puede estar siempre que quiera. Y hay políticos muy jovencitos... Y muy útiles. Entonces, Abel Caballero, que ha sido ministro, se ha presentado en unas elecciones libres, donde cada uno metía su votito, y resulta que metiendo cada uno su votito, le han dado el 70% de los votos. Y entonces, bueno, que Francisco no Camps también rompía las urnas en Valencia. ¿Quién? O sea, Camps. Bueno, ¿qué? Que podemos ir ahí también. Entonces, ¿por qué Camps rompe las urnas? Hacemos lo que la falange. Dejando atrás a Abel Caballero y dejando atrás a Camp, que yo creo que son tiempos, muchos de ellos ya han pasado, no lo que te gustaría, porque eso sí que lo tengo muy claro, lo que te gustaría es que fuese el presidente de gobierno, el dirigente de tu partido. ¿Tú crees que las elecciones cambiarían algo la situación del mapa electoral que hay hoy? Yo creo que poco y posiblemente habría alguna sorpresa, pero estamos en una situación política que, el futuro lo decide lo que sale en los titulares de la prensa de mañana. O sea, esta bola, esta capacidad de predicción o de intuición que se podía tener políticamente hace unos años, que podías a lo mejor... hasta dar en el clavo, yo creo que en estos momentos estamos en una vorágine de muchas pumas y que todo cambia a lo que pasa. No me quiero quedar sin decir que no podemos hacer de la edad una cuestión para desechar a nadie, ¿no? Por supuesto, pero ni para bien ni para mal, pero igual que la gente joven. Toda aquella gente que no es válida, pues que no esté, evidentemente, pero personas válidas, tú imagínate, pues lo que apuntaba el compañero, yo recuerdo los grandes avances de la ciencia, los grandes libros, las grandes historias, nos hubiesen capado completamente. Política, no, pero es que es un recurso que se utiliza mucho. Pero cuando hablamos de regeneración... Es decir, que lleva mucho tiempo. Regeneración es poner gente nueva, pero no quiere decir que te tengas que cargar todos aquellos valores que son importantes. Porque entonces entramos en el discurso que se ha querido pretender, pues con tantas y tantas cosas, de una manera destructiva de la política. Yo creo que hay que ser equilibrado. Yo recuerdo. Pero, Ale, si fuese cierto lo que dice Carla, que ella cree que no va a haber un cambio sustancial en los datos de las elecciones que tuvimos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A hacer elecciones? ¿A que haya los mismos resultados? ¿Y a vivir la misma obra de teatro, a escenificar para hacer nuevas elecciones en noviembre y otras en enero del 2017 y otras en junio? Bueno, la sensación yo en ese de la sentido ciudadanía... creo que la frase de que la historia es cíclica y el adendum de que lo que primero sucede como drama luego se repite como farsa. Es decir, estoy muy de acuerdo con lo que dice Carla de que efectivamente lo que estamos viendo en el día a día es que los resultados no tendrían una variación sustancial. También es verdad que las campañas ahora mismo son muy locas y que lo vimos en la pasada campaña, que cada partido entraba con unos resultados que parecían fijos en piedra y que luego, según se acercó el final de la campaña, todo varió completamente. La famosa frutería andorrana que consultábamos día a día cuánto estaba el precio del agua de las presas. Pero alguna que otra telepromoción exagerada... Pero lo que quiero decir con esto es que, efectivamente, igual dentro de 2 meses, de 3 meses, es en junio, si no me equivoco, cuando volvemos a tener elecciones, volveremos a ver cómo se reparten las mismas cartas, se reparten los mismos papeles, pero seguramente que la interpretación de esos papeles va a ser muy diferente. Aunque solamente sea porque nosotros y nosotras, los espectadores, ya hemos visto esa obra y queremos algo nuevo. Entonces, creo que si se repitiesen las elecciones, los pactos que íbamos a ver, las discusiones que íbamos a ver, iban a ser muy diferentes. Y a mí no me parece mal del todo que volvamos a consultar, aunque solamente sea
para que una vez más la ciudadanía le diga no. Para hartar a la gente. Vamos a... No, que te quiero decir, a mí me parece... se puede producir eso, es decir, si ustedes no son capaces de llegar a un acuerdo, a lo mejor se vuelca el resultado. Ese tema que, sorpresivamente, pero, a mí me parece muy bonito. Lo que te ha dicho Carla me llama mucho la atención, porque yo digo, esto no será debido a que llevamos demasiados años, 30 o más años de democracia, donde el diálogo era una práctica que no habíamos hecho. Y sabes que es como el nadar o el hacer footing. Si estás toda la vida sin nadar y haces un largo, te agotas. ¿No sería bueno obligar, presionar desde la ciudadanía a los políticos para que se pongan de acuerdo? Porque no queríamos pluralismo, queríamos acabar con el bipartidismo. Efectivamente, si hay nuevas elecciones y obtenemos los mismos resultados, el mensaje de la ciudadanía va a ser claro y cristalino. Estas son las cartas que tenéis, estos son los mimbres, ahora haced los textos. No seas más demócrata porque se voten más veces. Vamos a ver si las dejamos claro. No seas más... Hombre, votar siempre está bien. Está bien, pero no porque se vote constantemente. Claro. Porque si lo que votas no lo aplicas, no sirve para nada votar. No seas más renovador porque seas mayor o menor. Yo conozco un político que se llamaba Napolitano, que fue presidente de Italia y que resolvió los problemas de Italia con 85 años y llevaba en política desde que entró en las juventudes comunistas allá por el año 20. O sea que ha tenido mucho y los problemas de Italia se complicaron cuando él dejó de ser presidente. O sea que eso de la edad... Pero aquí hay una cosa. Una de las características de una democracia es el respeto a la norma, el respeto a las urnas y el respeto a la ley. Las urnas las has utilizado. Y los partidos se han ido con unos programas. Y esos programas no han tenido ninguna mayoría suficiente para imponerse. Y lo que te dicen las urnas, no los votantes, lo que te dice la circunstancia, que desde esa pluralidad de programas en curso contrapuestos, el que tiene la obligación de sacar al país adelante es el elegido, no el elector. Por lo tanto, el elegido tiene que poner sobre la mesa aspectos que permitan aglutinar más gente, aunque no sea de su programa. Porque si no es así, no hay democracia. La democracia es también entendimiento. En estas circunstancias, tú tienes que leer el pacto. No hay ningún motivo, y yo estoy, por lo que me ha llegado esta tarde, que Compromís está de acuerdo con el pacto. Izquierda Unida ha dicho que sí, pero ya me he enterado también que va. Debe de estar cuando Errejón no nombró a Compromís. Claro, entonces ya hay una cantidad de fuerzas políticas al margen del PSOE y Ciudadanos que están. ¿Es el programa del PSOE? No. No es el programa que yo... No, un 80% es el de Ciudadanos. Sí, pero cuando lees... Eso es lo que ha dicho el de Ciudadanos hoy en La Sexta. Y los que nos conocemos el programa del PSOE porque hemos participado en hacerlo, sabemos que todo lo que dice ahí está al 100% en el programa del PSOE. Tú has jugado con trampas. Decir que es un 80% el de Ciudadanos. Sí, lo que has dicho. Y lo decía Julio Iglesias y lo sabes. Muy bueno, Carla, muy bueno. Y lo sabes porque ese 80% son medidas sociales que ya estaban en el programa del Partido Socialista, que también están en el programa de Ciudadanos y que también están en el programa de Podemos. ¿De Podemos? Como el contrato único. No, eso no. Estoy hablando de medidas sociales. Como una mina de profundidad. ¿Has leído el acuerdo? No, sí. Pero el acuerdo no habla nada de contrato. No. Claro, habla del contrato estable. De tres tipos de contratos. Hablan de tres tipos de contratos. Hay que ver otras cadenas, porque yo me hincho un poquito de Telepodemos y luego digo, ya está bien, ya tengo toda la información. No, yo por las mañanas me levanto con Federico. Ya tengo toda la información de la contra. Y hoy, por ejemplo, en las noticias de 4 lo han explicado muy bien y además han explicado los puntos que había y explicaba de una manera clara que Ciudadanos había renunciado al contrato único. Claro, si está clarísimo, lo dice. No. Espera un segundito. Vosotros dos sois del PSOE. ¿Cómo lo has notado? No se nota nada. Diputada socialista y concejal socialista. Yo quería preguntar, ¿qué es lo que va a preguntar la dirección del PSOE a las bases? Porque si estamos que las cosas se pueden cambiar cada 15 segundos, a ver si lo que preguntáis el domingo ya no es práctico el lunes. Como me conoces mucho, me haces esa pregunta y yo soy heterodoxo y no voy a votar. ¿Sabes por qué? Porque yo batería en un referéndum como el alemán, donde los compañeros socialistas alemanes
estuvieron 20 y tantos, 30 días discutiendo 200 páginas de un programa. Pero yo votar una cosa que no conozco el texto, que no conozco, no voy a votar. No me parece, me parece que es muy correcto políticamente consultar a las bases, pero es mucho más importante darles la voz y la discusión colectiva para que sepan lo que votan. Por lo tanto, yo no voy a votar porque creo que no se han dado esas circunstancias que te acabo de bueno, decir. Bueno, Ale, lo que te, yo sí voy a votar. Lo que te preguntaba antes, yo no voy aconseja a votar. A la coincido con Tapias en esto. Pero, tengo opinión, pero no. ¿Qué es lo más lógico que suceda de aquí a las próximas semanas? La semana que viene es el debate de investidura. Sí. Y yo creo que hasta ahí sabemos. Hasta ahí. Porque más allá de eso, yo no pondría mi dinero en ningún sitio. Lo que te dije antes. Me apuesto lo que queráis a que vaya en investidura. ¿En esta primera votación? En la primera ninguna. Pero que hay investidura y que no hay elecciones, eso tiene que cambiar muchas cosas. Y yo, después de una experiencia de 70 años que llevo en la política... Yo estoy con él ahí, ¿ves? Y estoy, no estoy con lo de no votar, pero sí estoy con él, que este es el minuto uno y que de aquí a allí se van a escribir muchas historias. A mí me parece que... Con referencia a lo de votar, es verdad que se está haciendo una pregunta... Cuando no hay una situación cerrada. Bueno, todavía no sabemos cuál es la pregunta. Claro, no, sí, la pregunta ya sé. Ya está. ¿Cuál va a ser? ¿Le gusta lo que he hecho? Sí, más o menos. Me gusta lo que he hecho. La pregunta es que si se está de acuerdo con los pactos y... Pero pactos en general. En general. Es una pregunta genérica porque en realidad lo único que se ha cerrado en este periplo, en este espacio, es el pacto con Ciudadanos. Y lo que tiene que llegar... es el acuerdo y pacto igual con Podemos, Carla. Que yo estoy de acuerdo que posiblemente eso, Carla, se tiene que producir porque cada minuto es que pasa una cosa. ¿Tú crees tan fácil que haya acuerdo ahora Podemos, Ciudadanos y PSOE? Yo no lo veo. Yo creo que Podemos por principios le interesa posiblemente como estrategia, me molesta bastante, pero Carla, decir que creo no, que no para luego intentar llegar a un acuerdo y presionar. Pero Podemos tendrá que soportar, claro, el que no haya investidura y no gobierne un gobierno progresista y pueda gobernar el PP, ¿eh? Hombre, y Sánchez tendrá que soportar el irse primero a llamar a Ciudadanos, o sea... No, es verdad. No ha hecho el primero a llamar a Ciudadanos. Se ha reunido con todos los que han querido. No me reúno. Es que aquí hemos discutido sobre el tema de la casta. Hombre, lo que no es de recibo es que salga un señor... Un señor que tiene 300.000 votos menos. Sí, pero no. Lo que no es de recibo que salga no es verdad. Un señor político, que no me ha dejado terminar, que salga un señor político a dar una rueda de prensa pareciendo que es el que el rey le ha encargado que lo conformara gobierno. No es de recibo. ¿Te refieres a Pablo Iglesias? Sí, claro. No iba a hacer una cosa. No es de recibo que tú estés diciendo quién va a ser presidente, vicepresidente, y que tiene que dar gracias a la fortuna, al cielo, Pedro Sánchez, que se ha encontrado con Pablo Iglesias por el camino, que me acuerdo de aquella canción de Los Brincos o de no sé quién era, mientras Íñigo Errejón se está riendo detrás. Eso no es serio. No, pero... O sea, los pactos verdaderamente intencionados, con unas ganas de hacer gobierno, se hacen en una mesa y hablando, no montando un número exterior, porque entonces lo único que dices y estás demostrando... que tú vas a por otra cosa. Pero desde luego lo que tampoco se plantea... Pero un segundito, de todas formas, las sumas es que no salen por ningún sitio. Sumas no salen... Con quien sea, con unos o con otros, con Podemos, con el PSOE... No, confundir la política con la aritmética. Las sumas no salen si son simplemente sumas. Pero si detrás de las sumas hay proyectos políticos que pueden sumar, las sumas salen. Es decir... ¿Hay alguna razón política de fondo para que el acuerdo que se ha firmado en sus contenidos y en su letra te puedas oponer a él? Sí. Pues desde mi punto de vista, leyendo los programas, no. Pero si se tiene, que se diga. Porque luego se aluden a cosas falsas. En Estados Unidos no es presidente el que más votos tiene. Ha habido presidentes de los Estados Unidos que han tenido menos votos que el que ha perdido, porque como se eligen compromisarios,
Tú puedes tener 45 millones de votos en Estados Unidos y otro 44 y ser presidente de los 44. En democracia parlamentaria cuentan, pero además contar el voto de la marea como tuyo, el voto de Cataluña como tuyo y el voto de Compromís como tuyo es un error, porque a mí me consta que la marea gallega ya ha pedido conversaciones aparte. Entonces, aquí hacemos la suma que nos conviene, pero en democracia eso no vale. En democracia valen las ideas. Y si tú comparas programas, hay mimbres para llegar a un acuerdo. Ahora, si estamos otra vez en la pinza, pues que miren los de la pinza cómo le fue a la Izquierda Unida con la pinza. A mí me gustaría aclarar un par de cosas que ha puesto Rafa sobre la mesa. Bueno, lo primero, una anotación. Creo que en 45 presidentes que han tenido los... 46 que han tenido los Estados Unidos... Por lo menos cuatro. Exacto. Eso es un detalle nimio. El último, de hecho, fue George Bush hijo, y ya vimos lo que pasó, que tuvo que intervenir al final el Tribunal Supremo. ¿Pero ocurre o no ocurre? Ocurre, pero con una incidencia mínima. Pero la segunda cuestión es que es algo que me parece curioso. Es decir, cuando hablamos de Podemos y de las confluencias, hay unos momentos en los que hablamos de un bloque solo, como por ejemplo, a la hora de asignarle grupos parlamentarios de no, oiga, ustedes son todos Podemos, aquí no me cuenten historias porque son todos Podemos. Y ahora, sin embargo, que necesitamos los pactos, que necesitamos sumar, ah, no, ahora es Compromís, ahora son las mareas, ahora es Barcelona, y además es que todo eso acaba respondiendo. Me preguntabas antes a la mesa si en algún momento, si había algo que no podíamos aceptar dentro de ese acuerdo. Pues a mí hay una cosa que me chirría muchísimo, y es ese blindaje, esa prohibición categórica de hacer un referéndum sobre las nacionalidades en España. No, pero puedes aceptar que, es un problema del PSOE. Es un problema se está hablando Yo voté la Constitución y tengo el derecho. Yo voté en contra. Bueno, pues a mí me parece muy bien. Tú siempre votas lo mismo. Tú votaste en contra y eres tan respetable como yo, que voté a favor. Pero hay una cosa, la Constitución deja clara en quién es la soberanía. No, mira, y somos iguales que estamos en el mismo sitio. Sí, eso es democracia. En el pueblo español. Y yo te digo una cosa, yo tengo derecho a decidir sobre cuál es el futuro de todo el país al que yo contribuí. Porque aquí se habla mucho del 3% y no se habla nunca del coeficiente de caja. ¿Sabéis qué era el coeficiente de caja? Pues de todo lo que se ahorraba en España... era obligatorio invertir en el País Vasco y en Cataluña entre el 3 y el 10%. Luego, la riqueza de Cataluña la he creado yo también. Y no hay ninguna razón política para hacer la SEAT en Barcelona y no hacerla en Albacete, o no hacerla en Pamplona, o no hacerla en Cáceres. O sea, hay unas razones colectivas con las que yo estaba de acuerdo, porque respeto mucho al pueblo catalán y mi poeta preferido, Salvador Espriu, creo que lo digo bastante, para que yo, en el futuro, tenga derecho a decidir. Y una vez que yo tenga derecho a decidir, y hayamos decidido todos la forma en que nos damos la convivencia, ellos pueden tener la forma de aceptarla o no, que es lo que estamos diciendo. Un referéndum para hacer una nueva constitución y un referéndum en cada sitio que quieran para hacer cómo se adaptan a ello. Porque eso del nacionalismo... es una cosa muy moderna, simplemente que hay crisis económica, hay nacionalismos. Y yo pongo un ejemplo. En Bélgica, cuando la parte valona era la rica, los separatistas eran los valones y los flamencos eran unionistas. Viene la crisis de la minería, la crisis de la industria, y los unionistas son los valones y los separatistas... son los flamencos. ¿Qué ocurre? Que detrás del nacionalismo hay un acto de insolidaridad. Porque, yo quiero ser Cataluña. Ahora, usted me compra los productos. Además, es un tema que no lo debatí hoy, que lo debatiremos. Es un tema muy delicado, pero cuando un pueblo como el catalán se harta, habría que preguntar por qué se harta. Yo creo que hay que cambiar las leyes con la ley y la mano. Pero se le trata como un menor de edad, que no puede decidir. Hay un escritor catalán, que no me acuerdo del nombre, pero lo puedo averiguar, independentista,
y que se hizo la pregunta que tú, la misma, y se dedicó a recorrer a España. ¿Y sabes cómo acabó? Dejándose de independentista, porque durante los últimos 4 años resultaba que todos los españoles, si fueran andaluces, gallegos, asturianos o extremeños, estaban tan harto como los catalanes de la España actual. Porque yo estoy tan harto o más que un catalán nacionalista de la España actual, mucho más que ellos. ¿Qué crea el germen? ¿Qué crea el germen nacionalista independentista? Mira, hay una situación clarísima. O sea, cuando estaba gobernando Aznar, y sobre todo en la segunda, Esquerra Republicana subió de diputados bastante notable. Cuando empezó a gobernar Zapatero en la primera legislatura, Esquerra Republicana volvió a bajar claro. de diputados. Uh-huh. O sea, también si tú desde el exterior estás instigando el odio, yo soy canaria, bueno, yo no, de momento no tengo mayores conflictos, pero tú imagínate que mañana empiezan a Canarias, fin, fan, fun, claro, a humillarla, a despreciarla, pues yo no querría estar en ese estado. Entonces lo que hay que buscar también son los orígenes. Claro. De la misma manera que lo quiero decir, hay que pensar también cuándo más se enarboló en la bandera. ¿En qué momento más se enarboló en la bandera? Sí, pero... Fue en el mismo momento que Esperanza Aguirre dijo que dimitía. Porque le tiraron un tupper a la cabeza, mira, que Carla, como se ve, volvió. Pero, una cuestión para tapar también otras situaciones, pero, Carla, porque la situación social, sanitaria, económica, estaba teniendo muchísimos problemas con los recortes, afectándole igual que a todos. El otro, en vez de enfrentarlo, lo que hizo es como hacía bien el... Un segundito, quedan 2 minutos nada más. Me gustaría que intervinieses el mínimo tiempo posible cada uno, y si pensáis... que el cáncer de los males que están existiendo se resolverían en parte si Rajoy y el PP no desaparecen del mapa, sino pasan a la oposición. No hay la más mínima duda. Creo que lo acertado de los pactos de anoche es que faciliten que el Partido Popular se vaya a la oposición, que esto es un sitio. Y yo creo que la derecha facilita mucho el independentismo que habíamos hablado. Mira, un ejemplillo nada más de anoche. Yo me encantó ver el partido del Barcelona. Disfruté ganando el Barcelona horrores. Por la noche vi un programa de eso y uno de estos tertulianos dice que a él el Barcelona no lo representa. Pues lo siento, a mí el Barcelona me representa. Te toca, Alex, y ya termina. Muy brevemente. Yo creo que mientras no reconozcamos que España es fruto de una unión de reinos y que esos reinos tras de sí traen unas nacionalidades y que esas nacionalidades ahora pueden convivir en perfecta libertad y se les puede dar el derecho a decidir, no vamos a solucionar nada. Yo, en ese sentido, soy como Nino. Si yo viviese en Cataluña, tengo claro que yo querría ser español. Ahora bien, si no me dejasen decidir, si no me dejasen responder a la pregunta de si quiero quedarme o no quiero quedarme, haría todo por tirar las paredes abajo. Yo creo que Rajoy de facto ya está en la oposición, es un hecho porque está desaparecido en combate, y con referencia, pues bueno, que es el tema con Cataluña y el referéndum, yo creo que hay que buscar otras vías y otras soluciones, que no esa, porque todo el mundo sabemos que es un castillito de cartas, que se cae uno y se cae todo. Si nos llevamos a la cuestión histórica, también hay otros desde el lejano oriente que están reclamando el Andaluz. Te quiero decir, si nos vamos a la noche de los tiempos como argumentación para una reclamación de una independencia, nos perdemos y sobre todo y nos alejamos del presente, que es donde habría que solucionar la situación. 15 segundos. 30 segundos para deciros una cosa. La situación ha cambiado tanto que ahora un referéndum en España sobre la separación de Cataluña, ya veríamos qué resultados tendría en el resto de España. No se ganaría eso de entrada. Bueno, lo veremos. No se ganaría. Porque se ha creado una catalanofobia con la cual yo estoy en desacuerdo. Rafa, sí, muchísimas sí, gracias. Es un hecho. Alex, muchísimas gracias. Esperamos contar contigo más veces. Muy Carla, bien, te pilla tan cerca la asamblea que Teleca. Sí, pero no tan cerca a mi casa. De la asamblea de Villagrado. Bueno, de la asamblea que pasó por ahí. Además, Carlos, no es frecuencia que en esta mesa los socialistas estemos en mayoría. ¿Ah, sí? Sí. ¡Hombre! Habitualmente me cuesta... ¿Habrá que dejar la pica en frente? Pues nada, darlo a gracias a los tres, a vosotros y ustedes por haber estado con nosotros toda esta hora entera.
y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Viva Vallecas, viva Teleca.